Hola, ¿qué tal estáis, chavales? Soy Empretesmeo, estamos aquí en un nuevo vídeo y como estáis viendo en el título, unboxing sorpresa. Tal cual, la verdad es que no tenía ni idea de que iba a hacer este unboxing. Yo sabía que esto obviamente iba a llegar a mis manos, pero realmente en ningún momento me planteé hacer un unboxing. Hoy realmente, cuando estáis viendo este vídeo, no tenía pensado subir ningún vídeo. Y lo pregunté por Twitter y muchos de vosotros me pedisteis que subiera un unboxing, así que al fin y al cabo, pues es un vídeo más que tenéis en el canal. Y de esa forma, pues mira, estáis todos contentos y lo veis, ya que me habéis pedido muchísimos, ¿vale? Como os digo, no tenía pensado hoy subir vídeo, pero aquí os lo traigo. Ya sabéis que me podéis seguir en Twitter y de esa forma estar atentos a todo lo que hago y podéis decidir si yo hago, por ejemplo, estos unboxings o no en el Twitter. Así que bueno, tengo a Tori grabando detrás mía, por suerte no se está riendo ahora, ¿verdad? ¿Ya? Ya, sí, por favor. Aquí lo tenéis, ¿vale? La edición del Watch Dogs 2, que vaya tela, como hay que pronunciar esta mierda. Es la edición San Francisco, que es la más tocha. 100 euros, ¿vale? Agosto. ¿Y la otra parte? Bueno, tenemos aquí a Tori, que es la cámara profesional nueva que he contratado. Es secretaria sexy y grabadora también ahora. Vale, aquí lo tenéis, ¿vale, gente? Ya habéis visto la caja. Aquí veis el logo de Watch Dogs. El Watch Dogs básicamente fue un juego que, al menos el primero, me gustó. Es verdad que tenía muchos fallos, pero bueno, este tiene muy buena pinta, por lo que he visto los trailers, y habrá que dar una oportunidad. Al fin y al cabo, tampoco es una edición muy, muy, muy cara comparada con la que salen de otros juegos. Así que bueno, vamos a proceder a abrir esto. Vale, mira, aquí lo veis. Es la caja de... Bueno, al fin y al cabo es lo mismo prácticamente, solo que cambia, pues, el material, ¿no? De acuerdo, esto si no me equivoco, vamos a ver. Vaya, el móvil de Tori. Vale, aquí es, Tori, aquí es. De acuerdo. A mí no. Gracias. Menos mal que todos los suscriptores te dijeron: Tori, enfoca los vídeos. Que no fue mi culpa, es lo que... Dame cuenta atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boom. Yeah. No he visto un carajo, pero seguro que está y muy bueno. Y tiene caído el brazo. La cara de... Más vale que esto se pueda pegar. Más vale que esto entre. Porque si no, el game donde yo he comprado esto... Ya llevo teniendo bastantes problemas con ellos. Entonces, como yo esto no entré, a la primera, voy a tener muchos problemas. No yo, ellos. Ahí lo dejo. La vaguada. Vamos a sacar esto rápidamente. Y bueno, dame un segundo, que también tengo que hacer el de la pierna. Se nota lo alegre que estoy yo ahora mismo, ¿no? La verdad es que... Vaya día bueno ya. Sí, la verdad es que los de la vaguada, que parecen ser que son unos pocos incompetentes. De acuerdo, gente. Perdón. Vale, de acuerdo. Aquí tenéis la figura, se le ha quedado sin brazo, por lo que veis. La figura de sí está muy chula. No. Está partida. Está partida. Bueno, aquí tenemos al Ken sin brazo. Aquí está la plataforma muy chula del suelo. Sí, y el muñeco está chulo, pero es más manco. Uy, lleva una mochila. Es más manco, sí. Es muy manco, le falta un brazo. Lleva una mochila. Sí, y si enfocas a mí, mejor, que ya va siendo hora. Es que tu cara es muy fea, Pan. Ya. Yo es que no sé si es que los del game de la vaguada sois unos inútiles. De verdad, ya el cabreo que me pillo con vosotros no es normal, ¿vale? Y esto lo voy a dejar en el vídeo para que si alguno lo ve se entere. Pero bueno, vamos a seguir, que no me gusta el mal rollo, obviamente. En los vídeos ya lo sabéis de sobra. Pero bueno, ya Tori ha hecho un plano. Este es el personaje principal del Watch Dogs. ¿Pero te toca aleatoriamente o te tocan igual? No, son las mismas, son las mismas. Ah. Y la verdad es que está muy guay, solo que le falta un brazo. Es especial. Pero bueno, ya es me ocuparé yo mañana de que esto no... ¿Mañana? Mañana mismo. Yo... No voy a esperar ni un segundo. Aquí lo veis, gente. Esta es la, digamos, parte tocha, ¿vale? De lo que viene a ser la edición.
Sí, le falta... Tocha, sin un brazo. Sí, muy tocha. Muy tocha. Y, bueno. Ay, que lleva algo en la mano, un móvil. Sí. El móvil, ahí está. Bueno, Tony, vamos a esto que van a dar las uvas y yo tengo que ir a pegar paredes ahora después de esto. Aquí lo veis, ¿vale? Aquí tenéis. Ay, qué chulo, el juego, ¿vale? Como veis... Las pegatinas para mí. Dios, qué interesada, cazapartes. Aquí está el juego, ¿vale? Obviamente, el Watch Dogs. Por favor, enfoca, gracias. Aquí lo veis. De acuerdo. Y después... Esto no es... ¡Ah! Vale, vale, no, no, al fin y al cabo, nada. Esto es otro dato. Es que creo que hay dos figuras, creo. Ves, te lo he dicho, que tiene que ser más figuras. Y, o a lo mejor hay dos, no, no creo que haya. Sí, dos, estas. No, pero bueno, que esos son dos. Y bueno, ya luego lo leeré. Te ha tocado el más chungo, me encanta esto. Sí, me encanta. Chungo porque le falta un brazo. Aquí hay un código de unos coches. Y obviamente no os lo voy a enseñar. Después, aquí hay otro código. Tori, si enfocas a mí, mejor. Porque es que estoy enfocando a ti. Gracias. Después, bueno, eso de que te quieran ver a ti. Una skin de Watch Dogs. Después, esto es una carta que pondrá enhorabuena, te hemos entregado una figura rota. Espero que te guste. No. Vale, estos son como unas postales. Ay, para mí, me encanta. Para ti todo, sí, total, la he pagado yo, sí, total. Y después, las pegatinas. Esa para mí, eso para mí. Acércate, por favor, que la gente las quiera ver. Eso para mí. Este me encanta, y este. Vale, y este, venga. Y este. Después, y por último, pero no menos importante, aquí está el mapa de la ciudad. Obviamente no lo voy a enseñar porque ya estoy suficientemente cabreado con esto. Más manco que tú. Bueno, al igual ven acorde con el dueño. A lo mejor ahora me veis tranquilo, pero vamos a tener muchos problemas el game y yo cuando termine de grabar este vídeo. Porque no os hacéis la idea de los problemas que llevo ya con esta gente. O sea que, poco más. De verdad, espero que os haya gustado a todos. Estoy sin palabras, o sea... Llevo toda mi vida en Almería. Todo lo que he comprado en el game han sido sin problema todo, siempre todo ha ido bien. Y es volver, venir a Madrid y no tener nada más que problemas con estos chicos. Pero bueno, gente, ¿qué se va a hacer? Enfoca un poco a mí. Estoy enfocándote. Espero que os haya gustado a todos, de verdad, gente. Lo siento muchísimo por este desperfecto. Ya sabéis, o haceros a la idea de que la edición pues es así, pero que viene con un brazo obviamente más. Y poco más tengo que decir, como os digo. Este era un vídeo que no tenía pensado traer, pero bueno, he pedido muchísimos en Twitter, que como os digo, lo utilizo bastante. En el Twitter y el Instagram me podéis seguir sin problema, que vamos... No le sigáis. Abrazo a todos. Y poco más, gente, de verdad. Espero que os haya gustado a todos. Dejad like, palitos, comentad. Y un saludo, chavales. Adiós.